Salman Cariaga, eh, vicepresidente de marketing para Coca-Cola de México. Primero que nada, muy contentos eh, de presentar lo que es eh, Coca-Cola sin azúcar. En, en Coca-Cola, aquí en México, estamos co comprometidos y siempre hemos estado los 90 años en México, que, que hemos estado acá como sistema Coca-Cola, en ofrecer siempre las opciones eh, que mejor van con los estilos de vida de los mexicanos. Y es por eso ahora que traemos Coca-Cola sin azúcar, que el objetivo principal es ofrecer Coca-Cola de una manera más simple a los mexicanos. Original o sin azúcar. Y eso es lo que está detrás. Después de escuchar aquí y aprender del, de la gente aquí en México, el portafolio como que es que sale del mercado Coca-Cola cero y Coca-Cola Life Y ahora se queda aquí con nosotros y llega Coca-Cola sin azúcar. que es una receta... Que trabajamos aquí con los emboteadores en México, cómo hacer la propuesta para, para, para aquí, para los mexicanos, eh, y es la que llega ahora. Coca-Cola original o sin azúcar y Coca-Cola Light se queda también para el mercado mexicano. Es una nueva receta eh, que se acerca mucho más a la, a la original, creemos que es una super propuesta y, que, y ojalá a la gente le encante. Eh, ya empezó aquí el 23 de enero, más o menos, en la Ciudad de México, eh, y la primera quincena de febrero la vamos a ver en todo el resto del país y esperemos que a la gente le, le encante. Es, estamos seguros, hicimos investigación como todo y, y, y aprendemos y, y estamos convencidos que a la gente le va a encantar y ojalá sea un éxito. Y Coca-Cola sin azúcar va mucho en el, en el esquema este de presentar opciones a los mexicanos, ¿no? Hoy día tenemos un portafolio eh, de más de 70 marcas, 500 productos eh, y más del 40% de nuestro portafolio es bajo o sin calorías y Coca-Cola sin azúcar viene a formar parte de este portafolio. Entonces seguimos siendo muy consistentes. Creemos en lo que presentamos como nuestros compromisos en el 2016. Y ojalá les guste la campaña. Sale a partir del 13 de febrero. Eh, pues ahora sí con todo lo que hacemos, no, eh, televisión, offline, medios digitales, vallas, eh, revistas, to todo lo que hacemos con una campaña grande. Y esperemos que la creatividad les guste. Existe una campaña detrás que las agencias que trabajaron fueron Ogilvy, Ogilvy Mother y Macán España.